Y no solo vamos a aprovechar nosotros para hablar del trabajo decente, lógicamente, ¿no? Porque la cosa está para hablar del trabajo decente, hablar de pensiones, hablar de todo lo que estamos padeciendo todos los ciudadanos en este país, ¿no? Y más concretamente en el campo de Gibraltar también, ¿no? ¿Por qué el trabajo decente? Bueno, el trabajo decente es aquel que es un trabajo libre, que es un trabajo igualitario, que es un trabajo seguro, que es un trabajo digno. Y ahora mismo en la actualidad lo que tenemos pues son trabajadores que se tienen que desplazar fuera de su sitio, de su ciudad, donde han estado toda su vida con su familia, y a un sitio geográfico que es desconocido totalmente, queramos o no queramos, se tienen que acostumbrar. Yo os pongo un ejemplo, por ejemplo, en sanidad. Yo me consta que hay gente en los aparcamientos durmiendo porque le dan contratos de pocos días y entonces tienen que estar los aparcamientos pues en los coches para poder sacar punto. Y no perder de la bolsa de trabajo ningún día. Entonces, si le hacen un 70% de jornada, tienen que estar por 3 días, no pueden alquilar una vivienda. Como ejemplo de la precariedad tan grande que tenemos en la contratación, no solo ya privada, sino pública también, ¿no? A la vez también, y en esta comarca se está dando mucho ahora, es la cantidad de horas extraordinarias que se están echando, motivo de no contratar. Esas horas extraordinarias, por lo que está perjudicando, es al resto de ciudadanos y de trabajadores. Porque si tú echas miles de horas extra en la comarca, en las empresas nuestras, al final el que está esperando en la puerta no trabaja. Y me parece injusto que las empresas echen horas extraordinarias, a no ser que sean muy urgentes. Muy urgente tiene que ser, el resto no, pero es que son miles y miles de horas en esta comarca, ¿eh? Y luego nos llenamos la boca de que tenemos 3 polígonos industriales, de que tenemos un puerto maravilloso, de que tenemos un no sé qué maravilloso, y X y Z y todo lo que queramos ponerle a la comarca del Campo de Gibraltar. Pero nadie quiere implicarse, y nadie quiere hacer un plan de empleo, lo venimos reclamando hace tiempo ya, para quitar, para que exista ese trabajo decente y para que no haya ese abuso que está haciendo con todos los ciudadanos que está viendo en general, ¿no? La caída del empleo en nuestra comarca en los últimos 5 años, no os voy a decir porque ya hacemos muchísimas declaraciones a primero de mes, pero estamos hablando de haber pasado del año 2006, que teníamos un paro aproximadamente de 16.000 o 17.000, estoy hablando de paro registrado, no EPA, porque la EPA no existe, sabéis, en el campo de Gibraltar, de paro registrado sobre 16.000, 17.000 personas, y oscilábamos dependiendo de si estamos hablando del paro registrado en verano o en invierno, lo coyuntural que significa siempre el verano de generación de empleo en nuestra comarca, a estar hablando de tasas de paro registrado sobre 40.000, como hemos llegado a alcanzar en el último invierno. Eso se traduce en parados de larga duración, en una caída de las personas que están desempleadas, que no tienen ingreso, que no reciben ningún ingreso, ni por prestación del desempleo, ni por el trabajo, y estamos yendo hacia la indecencia absoluta, hacia una sociedad empobrecida y que tiene pues unas causas. Trabajadores y trabajadoras que trabajen y no perciban su nómina, pero no ni un mes, ni dos, ni tres, por falta de recursos económicos, por una situación coyuntural de crisis que ha ocurrido en algunas empresas, sino estamos hablando de administraciones públicas que recaudan dinero a los ciudadanos y que no abonan salario a las trabajadoras. 21 meses. Los trabajadores del Ayuntamiento de la Línea, 10 meses. Eso es trabajo indecente, eso es trabajo sin cobrar, trabajo sin retribuir. Pero es que también es trabajo indecente las jornadas abusivas de 14, 15 horas que se ven en algunas oficinas de noche ya con las luces encendidas, el trabajador sometido sin posibilidad ni capacidad por el miedo a perder el empleo de denunciar, especialmente en el sector de la banca.